Fabiano. ¿Quiénes son los suplentes a propósito, Juan Pablo? ¡Mano a mano al marco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Caras! ¡Gol! Por este sector, otra vez se la regresa la Maecha. Va a venir el centro del Tunjano. Juega de local, conoce la cancha, mete el centro, el cabezazo de Marquito, sin cómodo que el balón en el mano a mano al marco. ¡Gol, gol, 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 gol! Anticipa Rodrigo Saraz, el autor de los dos goles, y el Chicó le está dando vuelta a este resultado. El Junior eliminado de la competencia, pese a su buen tiempo. No se hace controlar, el arquero que sale con los ojos cerrados. Tiene un balón arriba, pique y velocidad, se viene el equipo de Boyacá. Saraz, aplicó el frino, Saraz, y es el tercero, hay que hacer monumento, la pelota la tienen entre dos. De cierto control de pelota al conjunto local. Se viene otra vez, Saraz, móvil acompaña, qué bien por Maecha, que no dejó salir el balón. Arranca con posibilidad el equipo boyacense, vuelven a meter hacia atrás, tuvo Saraz. Fran Pacheco se equivoca. Ahí está Saraz. Si le pega rapidito, pero se demoró. Goles. Rodrigo Saraz, atacante del Chicó. Juan Pablo, su jugador. Cuando aquí se puede venir el tercero para Boyacá, Chicó. ¡Oh! La levantó, era inteligente, pero va más para arriba. Villier, que aguantó la llegada de Saraz. Mire, para mí yo creo que no hay otro nombre. Pero a ver, Juan Pablo. Rodrigo Saraz. Rodrigo Saraz. Acaban de ver otra jugada. Donde logre superar a Didier, estábamos cantando el tercero y el tercero de él. Ha marcado los dos de esta noche, la figura. Llegó con poca fuerza y lo entregó al arquero Didier Muñoz. Comprometido Cambindo en este segundo tiempo en varias de las acciones ofensivas del Chico. Ahí está la figura, ustedes lo ven, con el número 19, el de cuadrito del aderezado. Se llama Rodrigo Saraz, marcó dos. Y está aquí haciendo el tercero. Rodrigo Saraz. Rodrigo, una dupleta en el mejor momento del Boyacá Chicó y muy oportuno para usted. Sí, yo pienso que es muy importante estos goles porque prácticamente nos dan una clasificación que la anhelamos, pero yo creo que hay que hacerlo en un rato del equipo porque nunca bajamos los brazos cuando íbamos un gol abajo, así que bueno, para todo el equipo. ¿Qué fue lo más significativo de esta victoria en la noche de hoy? Creo que lo que corrimos, las ganas que pusimos, yo creo que eso fue muy importante y primordial para este encuentro. Ahora, si la noche de hoy el partido contra Junior era una final, la próxima fecha contra Atlético Nacional va a ser algo para recordar. Sí, claro, yo creo que también hay que ir allá a Medellín a sacar puntos porque necesitamos de una vez ratificarnos en lo que es.